So the randomized controlled data from the HILO and the estimable studies suggests that 1.1 gigabecquerels or 30 millicuries are as effective at remnant ablation as higher doses. Well, the studies have looked at lower risk. They have looked at T1 to T3. But in the English, the UK study, there were also node-positive cases which also showed equivalence between 1.1 gigabecquerels and 3.7, or 30 and 100 millicuries. So currently, in the UK, we are treating T1 to T3 and N1A with no adverse features with 1.1 gigabecquerels or 30 millicuries. Bueno, lo más importante ante pacientes que sean de sospecha de alto riesgo es identificarlos muy bien, clasificarlos muy bien, porque cada uno de esos pacientes tiene un tratamiento específico y un seguimiento específico que tenemos que aplicar con todo cuidado. Pues mira, poca novedad, porque ese es un tratamiento clásico que se ha venido dando en los pacientes de alto riesgo desde hace muchísimos años y esa indicación no ha cambiado. O sea, se siguen dando dosis altas de yodo para este tipo de pacientes tantas veces como en la imagen se ve que las lesiones captan esa cantidad de yodo. Pues el ganglio centinela aporta que un 40% de los pacientes que estadiados prequirúrgicamente no tenían afectación de ganglios linfáticos locorregionales, en un 40% de casos aplicando esta técnica encontramos ganglios positivos. Y esto es una aportación importante. Muy fácil. Nosotros hicimos una fase de validación con los ecografistas y con los cirujanos de nuestro hospital y la verdad es que haciendo un buen equipo la técnica se ha implementado, hemos hecho mejoras técnicas, pero actualmente ya hemos pasado a la fase de validación, lo estamos haciendo por rutina y esto aporta una menor agresividad quirúrgica a nuestros pacientes.